La Policía de Carreteras del Departamento de Caldas, en su jurisdicción por el municipio de La Dorada, lograron la incautación de 220 tarros de ketamina que eran transportados desde Nariño hasta Santander. Sobre las primeras horas de la mañana de este lunes 28 de septiembre en la vía Honda Puerto Boyacá, a la altura del kilómetro 13+600, se realiza la señal de pare a un vehículo tipo camión de placas SRL416. Al solicitarle un registro personal y del vehículo, se observan unas inconsistencias en la llanta de repuesto, por lo cual se procede a desmontarla, hallando en su interior 8 paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta negra y dentro de ellos 220 frascos con una sustancia líquida llamada ketamina. La Policía de Carreteras en este momento acaba de realizar una incautación bastante amplia de ketamina, un producto que es utilizado para realizar estupefacientes conocido como es el TUSI. Estamos hablando de una gran cantidad, estamos a la espera de la valoración y poder dejar a la persona que venía desde el Ecuador hacia Colombia, hacia Bucaramanga, dejar este estupefaciente o esta droga con el cual iban a fabricar este TUSI. De igual manera, se reporta una captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el barrio Las Ferias, sector de La Carrilera, a un sujeto de 26 años residente en la zona, a quien se le encuentra en su poder, aparte del estupefaciente, otros elementos como celulares y SIM cards que iban a ser lanzados hacia el interior del centro penitenciario y carcelario Doña Juana. En La Dorada Caldas se realizó durante toda la semana unas capturas importantes, como lo fueron un sujeto que lanzó llevaba unas bolas para lanzar a la cárcel. Se logró evitar el intento de fuga de varios capturados en la cárcel, también de alta seguridad. También se logra la captura de unas personas que estaban tirando nuevamente bolas a la cárcel con droga, licor, teléfonos, sincares y estupefacientes.